Hola, mi amor. Te hago este vídeo no para despedirme de ti, sino para decirte todas las cosas que siento por ti. Quería levantarme y hacerte de lo de pie, pero estoy muy agotado. Ya estos últimos días cada vez peor, pero tengo fuerza todavía. Y alegría. Claro, solo quería decirte que eres lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Y que los 13 años, que todavía no me voy a ir, pasa más de 13, ha sido la mejor de toda mi vida. Que gracias por estar ahí siempre, y por cuidarme, y por hacerme sentir la mejor persona del mundo. Tanto en felicidad, como en todos los aspectos. Y no voy a llorar, porque esto no nos despedía. Yo siempre voy a estar ahí contigo, esté donde esté, claro, porque tú para mí has sido mi mitad, de verdad. Mira qué risa tengo, que me está ahogando. Pasa nada, hemos sido muy fuertes los dos, y ya ves, no hemos, que, hemos luchado, hemos peleado, hemos de todo, pero las enfermedades son así. Y ha venido y ya está, y no pasa nada. Importante es que los dos somos fuertes y estamos luchando hasta el último día. Vamos a estar luchando. Mi chiquitilla, te voy a echar muchísimo de menos. Es lo único, porque teníamos tantos sueños, tantas cosas por hacer. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo harás tú, que tengo una buena lista para que lo hagas. Porque te quiero muchísimo. No sé si la habré demostrado o no te la habré demostrado estos años, pero ha sido lo más grande que me ha podido pasar en la vida. Y que no voy a llorar. Estoy, que me ahogo. Pero aunque me ahogo, yo siempre estoy contigo a muerte. Yo voy a estar. Y que no pasa nada. Que cuando me tenga que mirar, estoy muy feliz. Porque, a ver, la vida es así. Y yo estos años estoy muy bien. Con nuestra enfermedad, como la hemos llevado y todos los dos. Y que te quiero muchísimo. Más de lo que yo pensaba que hará a nadie en el mundo. Y lo más importante, que me he sentido muy querido por ti. Que eso es más importante todavía. Bueno, guapa, que no es una despedida. Es un hasta luego. Que te quiero muchísimo. Espero que te guste este vídeo. ¿Vale? Ya no sé yo dónde estaré. Si estaré ya quemado. No sé para Dios. Pero...